Hola a todos, mi nombre es Dingur y sean bienvenidos nuevamente a Cuestionario. Si ustedes acostumbran a ver mi contenido, sabrán que hace muy poco empecé a analizar los primeros títulos de Dragon Quest, y al hacerlo, hablé acerca del compositor de la franquicia, Koichi Sugiyama, y mencioné que se ha vuelto una figura un tanto controversial en la actualidad. En un principio tenía pensado mencionarlo durante la reseña misma del videojuego, pero siendo este un tema bastante delicado, decidí que sería mejor dedicarle todo un video para exponer de manera correcta qué es lo que ha provocado que algunas personas no opinen muy bien de Sugiyama e incluso Square Enix haya tenido que pedir disculpas públicas por su comportamiento. Pero antes de ir al meollo del asunto, necesitamos saber quién es Sugiyama. Koichi Sugiyama nació el 11 de abril de 1931 en la ciudad de Tokio. Cuando estaba entrando en la adolescencia, su familia fue evacuada de la capital debido a la Segunda Guerra Mundial. Desde temprana edad, Sugiyama desarrolló una fuerte pasión para la música clásica gracias a sus padres, siendo esto lo que lo motivaría a componer. Pero antes de seguir esa carrera, Sugiyama dedicó años de su vida a la televisión, trabajando primero como reportero y después como presentador de muchos programas dedicados a la música y al entretenimiento, volviéndose una figura que ganó mucho reconocimiento en Japón gracias a la influencia musical que logró generar por sus programas televisivos. Más tarde abandonaría la industria de la TV y en 1968 comenzó a dedicarse a su verdadera pasión, componer. Durante los siguientes años produjo variadas composiciones para una gran cantidad de artistas musicales, siendo reconocido como uno de los mayores productores de pop japonés y también obteniendo un fuerte reconocimiento por sus composiciones de música clásica. Todo esto lo llevó a componer música para diferentes comerciales, programas y diversas películas de anime, pareciendo no colocarse barreras cuando se trata de medios del entretenimiento, siendo su curiosidad lo que lo motivaría a entrar al mundo de los videojuegos. Incluso se molestó en escribir y enviar una carta de crítica a la empresa Enix marcando sus impresiones y opiniones del videojuego que había estado jugando. Los desarrolladores fueron sorprendidos cuando se dieron cuenta que una celebridad como Sugiyama les había escrito, y también estaban impresionados por la profundidad de conocimiento y la apreciación de los videojuegos que tenía. En respuesta, Enix lo invitó a que participara en el desarrollo de algunos de sus títulos, siendo así como terminó componiendo la música de juegos como World Golf y Wingman, para finalmente asociarse con el proyecto de Dragon Quest, uno de los RPGs japoneses más influyentes en la industria de los videojuegos de Japón, y a su vez, Sugiyama se volvería uno de los compositores de videojuegos más influyentes en la industria. Su devoción al arte que compone lo llevó a realizar suites sinfónicas de los temas que él mismo creó para Dragon Quest, siendo posiblemente el primero de todos los compositores en no tan solo haber creado versiones de orquestas de la banda sonora de un videojuego, sino también de vender dicha música. De hecho, Sugiyama se volvería un pionero de la música de videojuegos, marcando la importancia y seriedad con la que estos pueden ser tratados inclusive a nivel mundial, siendo el primero en realizar una orquesta en vivo con la música compuesta para un videojuego en 1987, para luego ir tan lejos y dirigir en la Orquesta Filarmónica de Londres con los temas de la banda sonora de Dragon Quest IV. Incluso compuso y dirigió un ballet basado en Dragon Quest, y la crítica lo alabó. Así que, como verán, Koichi Sugiyama no es tan solo un brillante compositor, sino que además es una parte crucial en la historia de la música de los videojuegos. Pero, me temo que no todo puede ser perfecto. Supongo que podemos comenzar por la manera en que Sugiyama trata la música de Dragon Quest, porque a pesar de que ya desde la era de PlayStation 1, videojuegos pueden manejar verdaderos instrumentos, no necesitando de versiones con tonos computarizados de los mismos como ocurría con la NES y la SNES, pues Sugiyama se rehúsa a lanzar las versiones de orquesta en los propios videojuegos. En otras palabras, todo videojuego de Dragon Quest, con muy pocas excepciones, utiliza versiones computarizadas de los temas orquestales, limitando enormemente la calidad de la banda sonora que escucharás al jugar. Probablemente se estarán preguntando, ¿por qué hace esto? Bueno, Sugiyama es un gran defensor de los derechos de autor y de licencia, formando parte de Hasrak, una asociación formada por autores y compositores quienes se dedican a influenciar enormemente en las leyes japonesas que tratan acerca de los derechos de los creadores de la música, siendo muy famosos por tirar abajo videos en YouTube que utilicen su música sin su permiso. De hecho, he estado siendo bastante cuidadoso con los temas que estoy utilizando en este video. Pero sea como sea, esta preocupación de Sugiyama sobre los permisos y derechos llegan al punto de ser un tanto paranoicos.
se rehúsa a que lancen estos videojuegos con sus versiones de orquesta, alegando de que no quiere que estos impacten en las ventas de las suites sinfónicas que venderá por separado. Lo cual no tiene mucho sentido. Hasta donde sé, no existe evidencia alguna que demuestre que la utilización de música en un videojuego afecte a las ventas de dichas bandas sonoras. De hecho, todo parece indicar que es lo contrario, siendo el videojuego básicamente una gigantesca publicidad para la música. Creo que no existe ningún otro compositor que obligue a las desarrolladoras a que utilicen samples de sus temas musicales. Que por cierto, ese es el nombre que comúnmente se le da a este método de recrear la música con tonos computarizados. Esto, obviamente, ha afectado un poco a la comunidad de fans de Dragon Quest, no solo porque tienen que escuchar versiones inferiores a los temas musicales que tanto les gusta, sino que además puede afectar a aquellos que quieran jugar estos títulos en YouTube, como ocurrió en 2015 con los streamings de Dragon Quest Heroes, donde la única forma para hacer streaming y no ser golpeado por copyright era jugar con la música en silencio. Esto lo vuelve una figura un tanto complicada de querer por completo, pero tampoco es la gran cosa. Es tan solo un viejo muy arraigado en su mentalidad de proteger su negocio a toda costa, a pesar de que no existe evidencia de que esto pueda dañar su negocio. Pero es algo con lo cual la mayoría de personas puede lidiar. Aunque, si existe algo en el currículum de Sugiyama con lo que muchas personas no pueden hacer las paces, es esa mentalidad de querer controlar y cambiar la historia de Japón, así como su deseo de causar cambios radicales en la sociedad japonesa. Déjenme explicarles y créanme que todo esto es difícil de digerir, así que estén preparados. Koichi Sugiyama forma parte de una organización de personas que buscan eliminar y cambiar los registros históricos de los crímenes acometidos por los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, los horrendos crímenes que fueron hechos en China hacia miles y miles de mujeres. En caso de que no lo sepan, durante los años de esta espantosa guerra, y si vamos a los registros históricos, podemos ver que todo esto comenzó años antes de esta guerra mundial, pues Japón atacó varias veces a China, y en el transcurso de sus ataques, el llamado Imperio Japonés cometió algunos de los más horripilantes y viles actos que un ser humano puede acometer. Existen registros de cárceles y campos de concentración tan malos, si no es que fueron peores que los vistos en la Alemania nazi. Estamos hablando de fusilamientos, tortura, esclavitud, robos y muchas otras atrocidades. Cientos de personas fueron enterradas vivas, a veces siendo obligadas a cavar sus propias tumbas. Prisioneros fueron utilizados para vivisecciones o para probar el filo de las espadas o bayonetas de los soldados. Y no crean que estoy hablando de soldados enemigos capturados, estoy hablando de cualquier civil que se encontrara prisionero. Desde ancianos a inclusive bebés fueron ensartados en dichas armas. La única razón por la cual empezaron a matar prisioneros con armas de fuego fue porque este método se mostraba mucho más rápido y soldados imperiales ya se mostraban cansados. Las víctimas mortales se han contado entre centenares de miles. Se le ha apodado como el Holocausto Olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Título dado por Iris Chang, escritora y periodista estadounidense que se dedicó a documentar esta sección oscura en la historia humana. Incluso a los observadores de la Alemania nazi les horrorizó lo que vieron, asegura el británico Sean Swift. Y la peor parte es que no está exagerando. Una de las personas que levantó muy fuertes denuncias a estos horribles crímenes de guerra fue el alemán Sean Heinrich Detlef Rabe, miembro del Partido Nacionalista, es decir, un nazi. Nazi que impulsó un área de seguridad y salvó a centenares y centenares de personas. Rabe terminó siendo muy influyente en dar luz a los pecados cometidos en el pueblo chino. Se sabe con enfermizo lujo de detalle que miles y miles de mujeres de todas las edades fueron esclavizadas con el único propósito de satisfacer a los soldados imperiales japoneses, dándoles el asqueroso nombre de mujeres de consuelo. Como si al referírseles de esta forma cambiaran el significado de lo que les estaban haciendo, como si dieran razones entendibles del por qué hicieron lo que hicieron. Creo que no tengo que explicar a qué me estoy refiriendo con todo esto y preferiría no hacerlo, porque YouTube tirará abajo este video si sabe de lo que estoy hablando, así que por favor cuidado con ciertas palabras claves.
No exagero al decir que este es el primer video que hago que puede traerme problemas. Y la razón por la cual he ido tan lejos, si bien créanme que lo que he explicado fue tan solo la punta del iceberg de los crímenes acometidos en China, es porque quiero que entiendan lo que significa la posición en la cual Koichi Sugiyama decidió colocarse. Porque este fantástico compositor forma parte de un grupo de individuos que buscan negar estos crímenes cometidos por el imperio japonés, retratándolos como calumnias y falacias, distorsiones de la verdad. Sugiyama no solo ha participado en el Comité de Hechos Históricos, sino que además los ha financiado. Este comité aclama que muchos de estos crímenes de guerra no ocurrieron, o que al menos no ocurrieron de la forma que Occidente dice que ocurrió, por más que el mismo gobierno japonés ya ha reconocido todos estos crímenes. Este grupo llegó hasta el punto que el 14 de junio de 2007 sacaron un anuncio de página completa en el Washington Post en el que argumentaban que las acusaciones relacionadas a las mujeres de Consuelo ha sido cualquier cosa menos la verdad. Incluso se atrevieron a titular esta página con la palabra hechos. Nunca se han encontrado documentos históricos por parte de historiadores u organizaciones de investigación que positivamente demuestren que mujeres fueron forzadas contra su voluntad a la prostitución por el ejército japonés. Lo cual es una gran, gran mentira. Existe evidencia monumental para demostrar que todo esto pasó exactamente como se ha descrito que sucedió, desde testigos, supervivientes y fotografías muy perturbantes. En serio, tengan cuidado si están buscando esto por el internet. Familias aún siguen marcadas por lo ocurrido durante la guerra y grupos de personas aún siguen aclamando por justicia hasta el día de hoy. El que Sugiyama piense de esta forma es cualquier cosa menos aceptable, y no es la única opinión controversial que ha hecho pública. Sugiyama apareció en el canal cultural japonés junto con otros colegas que comparten sus mismas ideologías, y en plena cadena televisiva dijo que los miembros de la comunidad LGBT no deberían recibir educación en Japón. Así como tampoco se mostró en contra de opiniones como que los homosexuales y otros miembros de LGBT son una sección de la sociedad actual que se presenta como improductiva. La respuesta por parte de la sociedad tras esta entrevista fue algo más que polémica. La propia Square Enix pidió disculpas públicas y se desvinculó de toda ideología presentada por Sugiyama, lo que demuestra que Koichi Sugiyama, si bien es un genio de la música, como ser humano deja mucho que desear, siendo casi como una bomba de tiempo esperando a explotar de un escándalo a otro. Su último trabajo ha sido Dragon Quest 11 y aún no se sabe, o al menos yo desconozco, si Square Enix va a seguir manteniendo relaciones con Sugiyama tras estas declaraciones. Todo esto ha causado una fuerte sucesión de derivadas opiniones entre los fans, algunos preguntándose si está bien seguir apoyando a una franquicia que ayude a un hombre como este a obtener fondos para seguir actuando de esta forma. Otros han dicho que las opiniones de un individuo no reflejan los puntos de vista ni los esfuerzos de una empresa entera. Lo cual es verdad, nadie más dentro del equipo de desarrolladores de Dragon Quest comparte estas ideas. Por lo que algunos, a su vez, también hacen la pregunta, ¿acaso es justo que estos trabajadores se vean afectados por las opiniones de alguien que no los representa? Todo esto es muy delicado y hace que nos cuestionemos hasta qué punto es aceptable la separación entre el arte y el artista. Porque esta es la realidad. Sugiyama ha sido un fantástico compositor. Su trabajo ha sido el ejemplo a seguir de muchos otros músicos, incluyendo el mismo Nobuo Uematsu. Definitivamente, un compositor puede aprender mucho al estudiar las partituras de Sugiyama, y uno puede separar al compositor de la música en el momento de analizarla o incluso disfrutarla. Las opiniones o la manera de pensar del artista no deberían impedirte disfrutar de su arte. Pero, ¿qué ocurre cuando las opiniones se vuelven acciones? ¿Está bien seguir apoyando a ese artista? Lo que he estado diciendo son algunas de las opiniones y preguntas que han surgido con respecto a Koichi Sugiyama. Algunos han decidido ignorar este problema, aclamando que por más que el viejo intente e intente, nunca va a conseguir cambiar nada. Mientras que otros van por la parte de que además es un hombre muy viejo, con una manera de pensar tal vez producto de la propaganda japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Sugiyama creció en ese ambiente. Tal vez nunca logró despertar de las mentiras de la guerra, no siendo excusa para su comportamiento, pero pudiéndose entender mejor el por qué lo hace.
Y siendo alguien tan mayor, obviamente no va a cambiar de opinión a esta altura. Todo esto es sumamente delicado, y yo no voy a marcarles a ninguno de ustedes lo que deberían pensar de todo esto o lo que deberían hacer tras escuchar esto. Aunque, por supuesto, no puedo ocultar el hecho de que yo estoy en contra de estas acciones y opiniones. Pero lo hago bajo mi propio juicio, y es lo que quiero que ustedes hagan, que decidan por ustedes mismos, no influenciados por las opiniones de otros. De hecho, tan controversial es todo esto, que hasta estuve debatiendo conmigo mismo si no sería mejor bloquear los comentarios en este video. Porque, uno, no quiero que se arme una guerra de palabras allí abajo. Y dos, quería que tomaran lo aprendido aquí y lo hablaran con sus cercanos, con personas las cuales puedan discutir cara a cara y tener verdaderas resoluciones. Peleas en la sección de comentarios con desconocidos casi nunca llevan a algo bueno. Hay ciertos temas que siento que son esenciales de ser compartidos con personas que en verdad puedan causar un cambio en tu vida. Personas que forman parte de tu vida, en lugar de entidades anónimas de quienes no saben nada. Pero al final, como ya podrán ver, decidí dejarlo activo porque uno nunca sabe qué tipo de información pueda brindar alguien en la red. De hecho, aconsejo no detenerse en este video e investiguen esto por su propia cuenta, si es que están interesados, por supuesto, porque puede que exista mucha más información que yo desconozca. Pero al final, como comprenderán, este no fue un episodio cualquiera en Ardabor. He intentado ser lo más serio y respetuoso posible con la información presentada aquí, y espero que ustedes hagan lo mismo al compartir sus opiniones. Sean respetuosos, y si bien no tengo poder alguno sobre cómo ustedes se deben expresar, pido también que sean cuidadosos con las palabras que utilicen. Tengo miedo de que YouTube termine investigando este video al ver que se repite cierta palabra muy fea una y otra vez en los comentarios. Así que esas son mis únicas peticiones. También supongo que vale la pena que ya explique que mientras siga analizando la franquicia Dragon Quest, cuando me toque hablar de la música, estaré analizando solo la música, no exactamente a Sugiyama, aunque deberé de mencionar sus logros varias veces porque, como dije, Koichi Sugiyama, nos guste o no, es una parte importante en la historia musical de los videojuegos. Pero con esto quiero que sepan que estoy consciente de todo lo que ha hecho. Este video será testimonio de eso y de lo que pienso de todos estos actos e ideologías suyas. Y tras todo esto, espero que puedan tener un muy buen día. Prometo que el siguiente video que les traeré tendrá temas más alegres e inspiradores. Este no es un tema del cual uno salga muy contento. Así que muchas gracias a todos por su constante soporte hacia Ardabor, a lo que hago aquí, y espero poder seguirles trayendo más contenido de buena calidad. Nos estaremos viendo en el siguiente video.